battle. Falco. Link. Three, two, one, go. A ver, hola, hola, hola. Sí, ahora sí. Muy bien, bueno, regresamos una vez más con esta Winners Quarters. Tenemos a Krauser, que estuvo jugando con Luigi un buen rato en el bracket, y los Pools también. Y tenemos a Shinji con su poderoso Link, héroe del tiempo. Red Blue Wild ahora. Y bueno, vamos. Ya tenemos ya una ventaja para Krauser de 2 stocks contra 1. Aprovechando las plataformas, el rayo láser hacia afuera. Bien, el López. Ese up smash, upper, tratando de sacar a Shinji del escenario. Shinji con ese forward air, tratando de conectar algún hit ahí con la espada, teniendo la bomba en la plataforma de arriba para meter un poco de presión, colisionar, tener control del escenario. Uy, casi le da esa explosión de la bomba. Ahí esperando la reacción de Falco con ese forward tilt. Uy, ese upper excelente de parte de Krauser. Ahí parecía que Shinji iba a jugar con las plataformas. Se fue a la segura solamente con un hit. Viene la bomba, viene el Gimp, jugada de 200 IQ. Parece, oh, bien ahí, aprovechando la plataforma Shinji. Krauser todavía mejor, cubriéndose. Ahí bailoteando en el escudo. Veamos, va a llegar con down air. Uy, casi. Krauser se anticipa. Se cubre, no le da. Ahí tratando de landear después de la plataforma. Viene el jab, el castigo, el grab. Uy, ese rayo láser para entorpecer un poco el recovery. ¡Wow! ¡Excelente Shinji tomando el stock de Falco! Tiene 161 de daño. El Reflect. Regresando de la bomba. Ese up tilt. Para meter un poco de presión. Picotazo venenoso de Falquito. Venía el backer para acabar con el stock. Sin embargo, no le da. Down throw. Up throw. Viene, busca el upper. Lo busca dos veces. Ahora tiene la bomba de Link. Ahí Link tratando de detonarla para buscar el Gimp con el escenario. Viene Shine. Muy bien. Krauser está relativamente salvo, ahora sí ya lo está. Excelente, tratando de leer ahí el rol de Link. Link no rueda. Ahí bailotea otra vez en el escudo. Otra vez un up tilt. Ahí un Shinji muy inteligente cubriendo su landing con una bomba y cayendo del otro lado. Otro up tilt. ¿Cuántos up tilts son necesarios para llegar al chico dentro de una Tootsie Pop? Y esta vez le pega con un bucket tomando el stock. Muy bien, este Falquito. Tenía mucho tiempo que no veía un Falco. 1-0. Vamos, 1-0. Y Krauser se lleva el primer juego, 1-0. Y bueno, veamos qué escenario van a elegir. Andan estambaneando. Cualitamos el cursor en Battlefield. Sin embargo, aún no sabemos qué podrían elegir.
Y mientras tanto, en el resto de las estaciones se siguen jugando las partidas de bracket de nuestro poderosísimo torneo fin de temporada número 120. Y sí, incluso hasta las esposas están aquí apoyando a la esposa de Kids. Oh, qué bonito, qué tierno, excelente. Y nos vamos con este siguiente juego. Tenemos a Link contra Falco. Ahora vamos al escenario Kalos. Y que empiecen los trancazos. Excelente. Shinji cubriéndose con el escudo mientras Sato nos pasa unas bolsas. Beto tratando de ventanearlo. Lo están sabroseando. Sato lo pone en su lugar. Y ahora sí continuamos con la transmisión. Viene después de este up throw, un par de uppers. Muy bien, Link, tratando de romper. Ahora Falco hace lo suyo. Backer se cubre. Viene ese forward tilt. Parece que a Falco, una de sus jugadas es elevarlo con ese up tilt. Y luego seguir con algún otro movimiento, hacer una buena combinación y incrementar el daño. Veamos, parecía que le quería hacer un two frame ahí. Hace el split de Van Damme, sin embargo no le da. Bien, ese forward air. Falquito, ahí venía el game. Shinji muy bien landeando ahí ese op B, llegar a salvo. Muy bien Krauser evitando los proyectiles de Link. Muy bien, viene el opt-in. No, pensé que era un, perdón, que era un upper, sin embargo opta por el backer. No lo mata. Ya está otra vez en el aire Link, listo para el juggling. Ese juggling peligrosísimo y que a Krauser le encanta hacer. Muy bien, lo respeta bastante ahí en la orilla. Simplemente para condicionar y terminar con un up smash. Ahora Link tiene invencibilidad. Veamos, bueno, consigue un jab. Ya quería ahí matarlo con el snipe de la bomba. Esa bomba ancestral. Con ese rango de explosión bastante adecuado. Muy bien, vienen como tres forward tilt. Tratando de leer el recovery de Falco. No es suficiente. Viene el opt-in, no, upper. Y Shinji, muy bien, muy tranquilo, aguanta la presión y termina el stock. Ahora muy bien, ese landing de Krauser. Muy bien, sacando una buena ventaja, casi 69% de daño. Bien, Shinji elevando a Falco, sin embargo, Falco alcanza a hacerse a un lado. Bien, enterrándole la Master Sword. Bien, muy bien, Shinji, parece que está inspirando. Uy, sin embargo, excelente, le da dos veces con la Master Sword con ese down. Uy, lo destroza con el forward smash. Los dos hits entran en Falquito. Falco Pupu Lombardi trata de defenderse, le pega con un up smash, no es suficiente. Optil, wow, excelente, esa combinación es muy visualmente es hermosa. Esto sigue 1-0 favor Krauser. Muy bien, Link haciendo el down throw, condiciona con los jabs. Bueno, seguimos otra vez, ya que trajimos a nuestro traductor de cosas. Viene Link con el backer, no alcanza. Cuidado ahí con ese up smash. Y bueno, Falco tratando de tomar un poco de ventaja con los lasers. Ya está agarrado en la orilla. Muy bien, empiezan los jabs. 9% consigue, no es suficiente. Link ya tiene 68 a su, sí, como 50 y tantos a su favor. Viene el game, no, lo respeta bastante, espera recovery tratando de leer la reacción y castigar. Sin embargo, Falco se adelanta, ya le sacó 30% ahí. Muy bien, cubriéndose los espadazos. Viene un poco de láser, viene la bomba ancestral también. Empieza el juggling y entorpecer también el landing con estos lásers. Viene off throw a reflect. Uy, Link se le escurre por atrás con ese roll. Falco no pudo castigarlo, otra vez el reflect. Veamos, otra vez off throw. Muy bien. Uy, no es suficiente. Falco está a casi nada de tomar el... Uy, el stock, parecía que el backer de Link iba a terminar limpiando a Falco ahí en la orilla. Sin embargo, había mucha oportunidad de tequear. Es una de las tantas bondades de Kalos. Y viene el backer y se termina esto 2-0. Krauser está imparable.